¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual queremos compartir contigo a lo largo de este programa las bendiciones que recibimos de parte de Dios cada vez que se abren las puertas de nuestro ministerio para recibir a cientos y cientos de familias dentro de las cuales pasamos un tiempo de alabanza y adoración en la presencia de Dios y, por supuesto, donde somos edificados por la palabra que trae nuestros pastores. No te vayas, quédate allí, continuamos con el programa de esta manera. Quiero invitarlos especialmente para este próximo domingo 7 de octubre a partir de las 15 horas en el Estadio Estudiantes de Buenos Aires. Fortaleciendo la Familia es el evento, una gran fiesta multitudinaria junto al pastor, nuestro amigo Alberto Rey, su familia, su equipo. A partir de las 15 horas, Rescate será parte de este gran evento. Los esperamos. Para el avivamiento, fortaleciendo la familia 2. 5, 6 y 7 de octubre, un tiempo marcado en la agenda de Dios para la familia y la fe. Destacados salmistas y oradores de Argentina y Latinoamérica, reunidos para transmitir enseñanzas llenas de poder de la palabra de Dios y experiencias que marcarán tu vida. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, San Martín 1877, localidad de San Martín. Cupos limitados. Y el gran cierre, domingo 7 de octubre, a partir de las 15 horas, en el Estadio Estudiantes de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Súmate a uno de los eventos más esperados del año. Invita Manantial de Bendiciones. Romanos capítulo 1, versículo 18. Si lo tiene ahí, los muchachos también lo van a poner, lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que Dios se les conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La familia es el tesoro más grande que uno puede tener. Todos necesitamos formar parte de una familia. Ustedes observen que nos necesitamos proteger. El mundo animal nos enseña mucho también sobre eso. Yo les comentaba que en alguna oportunidad, a mí me gusta ver aquellos programas, por ejemplo, de Animal Planet, donde ustedes ven los animales, cómo tratan de sobrevivir, y los que son carnívoros, cómo aprovechan la oportunidad, donde ven alguna manada descuidada o animales tomando agua o algún animal que está herido, de alguna u otra manera tratan de acercarse o de tomar a ese débil como presa. Y me llamó la atención que los búfalos lo que hacen es poner en el centro de la manada a los más viejitos y a los más nuevitos, a los más pequeños. Los pequeños y los viejos van al medio y los más fuertes van en los laterales. De esa manera es muy difícil que puedan penetrar los leones para poder tomar presa a los viejitos y a los más débiles. Porque
Porque la fuerza de una manada está en su inteligencia y en la capacidad de protegerse. Los seres humanos estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos. Ustedes saben que en el año 2015, por ejemplo, se ha quitado la patria potestad. Ya los padres no tenemos patria potestad sobre los hijos. Y esto es muy fuerte para aquellos que no entienden. Es como que los hijos cada vez van teniendo más libertades de más pequeños y pasan a ser ya ahora responsables parentales. Ya no hay patria potestad, sino que somos responsables parentales. Y esto nos habla de una sociedad que se va degradando muy rápidamente y donde los hijos que nosotros amamos tanto, que tienen, nos liga el ADN y tenemos tanto amor hacia ellos y la necesidad que tenemos de protegerlos, pareciera como que el Estado va tomando lugar sobre nuestros hijos. Los tiempos que vivimos son tiempos complejos. Se habla sobre educación sexual, pero dentro de lo que es la educación sexual se quiere poner la ideología de género. Y entonces nuestros hijos van a comenzar a vivir cosas, si estas leyes salen, que van a empezar a dividir la familia y aún enfermar el concepto de la familia tradicional que nosotros tenemos. Queridos hermanos, los tiempos que vivimos son complejos y aferrados al Señor tenemos que estar más que nunca. Por favor, abrace al que tiene cerca, dígale: aferrados al Señor. Jesús dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Es decir, que necesitamos unirnos como cuerpo, así como una manada, tratar de proteger y desde ya levantar la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos este pasaje bíblico, pareciera que es el diario de ayer, de hoy y de mañana. El apóstol en este libro extraordinario de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escuche esto. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y allí entonces se está hablando que la verdad misma o la justicia puede ser frenada por la mentira y la injusticia de los hombres. Pero dice que la ira de Dios, el enojo de Dios se revela desde el cielo contra ese tipo de personas. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y ustedes ven en las redes sociales cuánta gente se levanta diciendo que no hay Dios. Dice la palabra de Dios: dice el necio y no hay Dios, ¿no? Se está diciendo como que Dios no existe. Sin embargo, Dios hizo todas las cosas, creó todas las cosas y todas las cosas se sustentan por el poder de su palabra. Alguien dijo una frase muy fuerte. Le preguntó a un pastor en una entrevista de televisión y me llamó poderosamente la atención este pastor peruano con qué sabiduría contestó a esta periodista. La periodista le dice: ¿usted cree en Dios? ¿Cree usted que realmente Dios existe? ¿Cree que en estos tiempos la gente puede creer en Dios con todas las cosas que pasan? Y entonces el pastor lo que contestó fue esto. Él le dijo: mire, solamente por sentido común es mejor creer en Dios. Por el sentido común es mejor creer en Dios. Supongamos que usted tiene razón y que Dios no exista, le dijo este hombre a la periodista. Supóngase que usted tiene razón y Dios no exista. Nos toca morir a ambos. ¿Y qué perdimos? Absolutamente nada. Usted murió, yo morí y Dios no existe. Pero si yo tuviera razón y Dios existe, y a usted le toca morir y yo muero, yo gano todo, pero usted perdería todo. Así que aún por sentido común es mejor creer en Dios. La dejó con la boca abierta la periodista. Y aquí la palabra de Dios dice: porque las cosas de Dios, el versículo 20, lo invisible de Él, lo invisible, lo que no podemos ver, visualizar, su eterno poder y deidad, dice el apóstol, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Y cómo se hacen visibles desde la creación del mundo? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice el apóstol, que no tienen excusa. La gente dice: bueno, yo no tengo una religión, pero creo que hay un ser superior. Los hombres desde los comienzos de los tiempos necesitaron volcarse en la fe a algo. Ellos sabían que había un ser superior. Algunos buscaron a Dios a través de la luna, del sol, de las estrellas, pero buscaban un ser. De allí que el apóstol San Pablo en un momento dice: yo vengo en nombre del Dios no conocido, porque había gente que creía en muchos dioses, pero había
una insignia que decía el Dios no conocido. Y él dice, yo vengo en nombre de aquel Dios no conocido. El Dios que se manifiesta a través de todas las cosas que podemos ver y creer. Dice el apóstol, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el apóstol, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Se revela contra toda injusticia este Dios y la incredulidad de la existencia de Dios en aquellos hombres que tratan de decir que el Señor no existe. Se envanecieron en sus propios razonamientos y dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 24 de la palabra de Dios dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, la deshonra es, escuche esto, es la pérdida de la dignidad. Cuando una persona pierde la dignidad es deshonra, es todo lo contrario a honrar. Y Jesús dice, honra a tu padre y a tu madre, quinto mandamiento, primero con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Pero vivimos en tiempos donde perdemos la dignidad y que se deshonra a los padres. Los tiempos que vivimos, dije al principio, son sumamente difíciles. Deshonraron los cuerpos, se hicieron mentirosos, la falta del reconocimiento de Dios. Y entonces me llama la atención, cuando uno va al libro de Éxodo, nos encontramos con un pueblo que está siendo esclavo. El pueblo de Israel está esclavizado por Egipto. Egipto es una nación que tipifica el mundo o el sistema sin Dios. Es eso, Egipto es el sistema sin Dios. Egipto es la nación, representa en la Biblia, una nación que no considera a Dios para nada. Pero dice la Escritura que en los tiempos que José estaba con Faraón, dice que en esos tiempos que José hizo venir a su familia, le pide a Faraón que por favor le entregue una tierra llamada Gosén en Egipto, donde podían pastorear a los animales, porque para los egipcios pastorear animales era inmundo, dice la Escritura. Así que les permite Faraón que accedan a la tierra de Gosén. Cuando la anteúltima plaga, que es la plaga de las tinieblas, que dura 3 días, dice que toda la nación de Egipto es sucumbida bajo unas tinieblas muy densas que van a durar 3 días. Pero dice que en la tierra de Gosén había luz, y eso me llama la atención. En medio de un tiempo difícil que se levanta sobre el mundo y todo el mundo occidental, porque esto es algo occidental, ¿no? Todos los países de Latinoamérica y Europa, hablando con algunos amigos, es terrible lo que está pasando, y alguno usted lo puede googlear, puede ver que lo que yo digo no es solamente, como algunos dicen, piripipí, sino que usted puede googlearlo, fíjese y observe que lo que estoy hablándoles, usted lo puede encontrar en medio de las redes sociales, en las informaciones que se dan a diario. Todo lo que está pasando habla como de un aceleramiento de la venida del Señor Jesucristo. Pero en esa densa oscuridad dice entonces que el pueblo de Israel tenía luz. Lo que les quiero decir a todos ustedes, que aún en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta maldad, en medio de tanta violencia, en medio de situaciones donde se quiere naturalizar el pecado. Oiga, esto de naturalizar el pecado es a lo malo tratar de llamarlo pasable o bueno. Si te hace bien y te hace feliz, está bien. Naturalizar el pecado es tratar de convivir con él como si no estuviera mal lo que se hace. Estos son los tiempos que vivimos, pero la Escritura dice que serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra cuando Cristo venga por nosotros. Quiero decirles que en medio de la densa oscuridad, Jesucristo te va a ayudar y tendrás luz en tu casa y en tu familia y en medio de la situación que tú vivas. Dios siempre estará para ayudarnos y para extendernos la mano. Mire, cuando hay oscuridad, ¿sabe que la Biblia nos considera a los creyentes, nos considera sal de la tierra? Antes la sal era considerada no solamente para salar y condimentar una carne o una ensalada o lo que sea, sino que la sal
era un instrumento que frenaba la putrefacción. Hoy tenemos refrigeradores, tenemos heladeras, pero en la antigüedad se usaba mucho la sal. Y la sal es sumamente importante porque frena la bacteria de la putrefacción. La Biblia dice que usted es sal. Abrace a alguien que tiene cerca de Dios. Usted es sal, vos sos sal de la tierra. Sos sal. Y no solamente sos sal, sos luz. ¿Qué dice? Sos luz. Y aparte dice que somos luminares del mundo. En Efesios, los chicos usaron ese pasaje bíblico, luminares del mundo. Me gustó algo que dijo Juan Varela. Juan Varela dijo los otros días que una estrella, saben que las estrellas están ahora, ¿verdad? Ahora, en el día están las estrellas, pero no se notan. ¿Sabe por qué? Porque está el sol. Pero cuando no hay sol y hay oscuridad, cuanto más densa sea la oscuridad, las estrellas brillan más y se notan más. Cuando la oscuridad quiera cubrir la tierra, tu vida será una estrella que iluminará en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte y un gran aplauso a Cristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Mire las características de la gente del tiempo del fin. Presta atención a esta palabra. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Son los tiempos que vivimos, así está la gente hoy. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Sí? ¿Seguí diciendo? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Estos son los tiempos que vivimos. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31, necios, desleales, sin afecto natural. El afecto del padre hacia la madre o los hijos hacia los padres hacia los hijos. Implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Es fuerte esta palabra, pero es el diario de hoy y de mañana. ¿Saben? Si esto llega a pasar, un niño podrá tener la libertad, lo que voy a decir es muy loco, pero podrá tener la libertad de escoger si cambiarse el sexo o no. Tenemos un caso de una chica aquí en la iglesia, una chica que llegó a la congregación operada de los senos, se había quitado los senos, se hizo los documentos de hombre. Esto es lo que estoy diciendo, es muy fuerte. Llegó al camino del Señor, el Señor trajo luz y recuperó su identidad. Quiso que le den otra vez el documento de mujer y no se lo permitieron. Estos son los tiempos que vivimos, tiempos difíciles, pero el Señor va a hacer que seas luz en medio de la oscuridad. El Señor va a guardar tu familia. Y mire usted, cuando la familia se quiere romper, el libro de Malaquías, a ver si recuerdo, capítulo 4, versículo 6, a ver si me viene bien la memoria y lo pones ahí. Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Si lo podés poner en pantalla, te lo agradezco. Malaquías, capítulo 4, versículo 6, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo está Malaquías, capítulo 4, versículo 6, el último libro del Antiguo Testamento, ahí está, él hará volver el corazón de los padres, capítulo 4, versículo 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga la ira, venga y hiera la tierra con maldición. Oiga esto, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso es lo que puede hacer Dios. Dios puede restablecer la familia para gloria de su nombre. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres hacia los hijos. ¿No es esto maravilloso? ¿Es esto extraordinario? Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 2, versículo 5, estoy
casi como yendo a la recta final, pero escuche este pasaje. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dos cosas importantes para que Dios pueda hacer un milagro. Primero, dejar que en nuestro corazón haya cabida la palabra de Dios. Y lo segundo es arrepentirnos. ¿Cuándo nos arrepentimos? Cuando reconocemos que estamos mal. Si yo estoy haciendo mal a un ser querido, tengo que decir: me arrepiento por lo que te hice, te pido perdón. Y entonces se produce en el arrepentimiento y en el perdón, se produce la reconstrucción de la familia o la reconstrucción de una relación que se ha roto. Por eso cuando una persona pide perdón es tan extraordinario. Están por ahí enojados, ni se hablan, pero se piden perdón y después andan como chanchos amigos. Y uno dice: están todos locos. Se ataban como perro y gato y ahora se pidieron perdón y andan de amigos. Eso es lo que produce el poder del arrepentimiento y el perdón. ¿Se entiende? Entonces lo que dice aquí, que si nosotros, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, necesitamos ablandar nuestro corazón para que el corazón halle cabida a la palabra de Dios y por medio del arrepentimiento alcancemos la gracia del Señor. Cuando una pareja se pelea, muchas veces se reprochan: es por tu culpa que pasa esto. Pero hay que aprender a reconocer nuestros errores y decir: yo me equivoqué. Tomo entonces el desafío de pedir perdón y de arrepentirme. Cuando eso pasa, todo cambia. Y cuando hay perdón y reconciliación, hay gozo y alegría y hay reconstrucción de lo que se había roto. Que el Señor pueda bendecir tu casa, pueda bendecir tu familia en los tiempos que vivimos y seas una luz encendida en medio de la oscuridad de mucha gente. ¿Cuántos dicen amén? Y le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús esta tarde. Bendiciones, te saluda René González de Puerto Rico en esta ocasión para invitarte a que seas parte del Congreso Ungidos para el Avivamiento, Fortaleciendo la Familia 2. Estos serán los días 5, 6 y 7 de octubre. Así que esto es un evento único de gran bendición. Sé parte, tráete tu familia y comparte esta gran bendición. Para el avivamiento, Fortaleciendo la Familia 2. 5, 6 y 7 de octubre, un tiempo marcado en la agenda de Dios para la familia y la fe. Destacados salmistas y oradores de Argentina y Latinoamérica, reunidos para transmitir enseñanzas llenas de poder de la palabra de Dios y experiencias que marcarán tu vida. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, San Martín 1877, localidad de San Martín, cupos limitados. Y el gran cierre, domingo 7 de octubre, a partir de las 15 horas, en el Estadio Estudiantes de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Súmate a uno de los eventos más esperados del año. Invita Manantial de Bendiciones.
Esperemos que haya sido de gran bendición como lo fue para nosotros este programa, como así también lo fue la palabra, y nos volveremos a encontrar la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones.